Hola gente, bienvenidos a mi canal, soy Okibor. Otro juego de terror, ya sabéis que me encantan, tío. Hihachu, de Chilas Arts, que tiene un montón de juegos de terror. Este es el primero, no es el primero que veo, porque sí que me he visto a Genuine, por ejemplo, jugar alguno de ellos y a Baity Bait. Pero, he dicho, me voy a jugar uno, me he comprado este, a ver qué tal está. Este no lo he visto, no me he visto ningún vídeo para jugarlo. Así que ahora, venga, que cargo, vamos a empezar. No me deja configurar nada más, esto no sé qué es. Así que tiro, nueva partida. El contenido de los seguidores se puede desactivar. ¿Qué hago? ¿Desactivo? Que no sé qué es. Yo le digo que sí. Vale, este juego contiene algunas imágenes violentas y grotescas. Escenas violentas y expresiones grotescas. WASD. Clic, escape, opciones y la C para agacharte. ¡Hala! Ya está. Cargando. A ver qué tal está. Os sale y nos lo ha dicho. Vale, ya sabéis cómo va esto. Venga. A ver. Estaba en español, ¿no? Sí. Jefe, oye, ¿ya tienes alguna nueva idea? ¿De qué? Clic. El jefe, que si tienes alguna idea. ¿En qué estás pensando? No sé. Jefe, una empresa pequeña de vídeos como la nuestra necesita sacar contenido nuevo. No me mola, tú me están poniendo los subtítulos continuamente. ¿Lo entiendes? Sí. No. No lo entiende. Eres joven, así que usa tus piernas. ¿Estás al día de la... dice el jefe, ¿estás al día de la nueva información y tendencias? Sí. Yo tengo Twister. No. Aparentemente está de moda hacer pruebas de valor en casas abandonadas. Y ese tipo de cosas. Pruebas de valor. O sea, de entrar a una casa y estar allí, entiendo. No de tasar la casa. Esta casa en la ciudad X, en la prefectura. Y parece ser una casa misteriosa. Esta casa... Hasta me ha traducido, tío. ¿En serio tengo que ir yo? Claro, te pagan. ¿Quién si no? Y no te olvides tu cámara. Claro, porque si no sería una chorrada. No se te ocurra volver hasta que tengas un buen vídeo. Vale. Tengo que grabar un vídeo. De una casa abandonada. Y sí. ¿De qué? ¡Alamos! Vamos. Los gráficos molan. Molan mucho, tío. Se nota que está hecho con un río. ¿Ya puedo moverme yo, tío? Hostia, que te lo pego, Achu. A ver, con esto hago zoom. Con esto hago clic. Pero esto debe ser la puerta. Esos tirones que mete. Que está de 130, 140 FPS. Pasa a 120 y se peta. Hostia, no me mola nada que no tenga sincronización vertical ni hostias. Denme un segundo. A ver. Que estaba en gráficos bajos. Y el VSync está activado. Pero aún así... Vale. Venga. Le he subido las texturas, gente. Mira. Lo que antes era un borrón. Hostia, chaval. Susto. Mira, ahora sí está activado porque ahora se ha quedado a 60 fijos. ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Estoy grabando ya? Entiendo que sí, ¿no? Tiene un... una caída. ¿Qué cambio de sonido más bestia, chaval? ¿Qué es esto? La... Tía, ¿qué tirones pega, tío? A ver. A ver. Si se mantiene. Mira ese humo. ¿Qué hago? ¿Voy por aquí o por aquí? Voy por aquí. Ya no tiene tantos gráficos. Esto es el juego. Porque he movido juegos mejores, más fluidos que esto. No sé dónde estoy yendo, tío. No era tan grande, ¿no? ¿Sí? ¿Esto del exterior? No se ve. Si miráis se ve... Sí, vale. ¿Dónde estoy?
Hostia, ¿puedo coger esto? Bueno, por si acaso acordaros que ahí hay un spray 3 en 1, tío. ¿Puedo correr? No puedo correr, tío. Odio cuando no puedo correr. Espero que no haya monstruos. Ah, son puertas. No me acostumbro a las puertas japonesas, chaval. Vale, sí. Sea, ahora estoy fuera. Hasta el baño. Vale, esto espera el baño. Entonces, la casa sí es así de grande. Vale. Y ahí es donde he estado yo ahora, entiendo. Esto no es una puerta. Sí, mira, esto es lo que vi a través de la ventana. He vuelto al mismo sitio en el que estaba. Pero han cerrado la puerta, yo no la cerré. Vale, pues ahora voy por aquí. Ya está. Hay agua ahí. ¿Susto? ¿Qué tiene hocicos más bobos? Mira, una grabadora. No. Me voy. ¿Puedo abrir algo más? ¿Puedo tocar algo, tío? ¿Quién me cierra las puertas? ¿Qué es esto? Espejo. Cerebro más raro, 6 1 1 1 0 0 0 0 1 1. Ah, que sí se me ve. ¿Qué se supone? ¿Que hay alguien detrás mía? ¿O hay algo o qué? No sé, gente, tío. ¿Tiene visión nocturna? No, no tiene nada. ¿Y esto no se abre? Ah, sí. Coge. ¿Qué? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué estoy viendo? No, no me lo traduce. LR, F, barra espaciadora. ¿Cómo lo suelto? O sea, ¿qué tecla le da? Una cinta de vídeo. Mira, se cierran solas, tío. Aquí. Y eso funciona. Aquí me puedo mover. Qué mal queda eso. Se le ha visto la cara. Esta está viva. Me voy. Ah, es la casa antes del... Que vaya para aquí. No entiendo. ¿Qué ha pasado? Es como su... Que no me deja, tío. Que me echa. Mira, si intento ir para aquí, ¿veis? Me dice que no. Que vaya para aquí. No sé qué tengo que hacer. Ajá. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué?
¿Qué era eso? Un pájaro muerto. Que lo entierre. Será un pájaro. Ya te entra el pájaro ahí. Pero tápalo. ¿De qué sirve eso? ¿Que ha visto algo por aquí? Ya, esto de que te tuerza. Que entre aquí. Joder. Que vaya a cagar. Me encontraste. Tengo hambre. ¿Puedes traerme algo? Huele bien. ¿Ese era el olor a muerte? Tráemelo. Se voy a por el pájaro. Que ahora, claro, si el juego me guiara a donde lo he enterrado, a mí me parece todo igual. Está el pájaro, tío. A ver, había unas cosas. Tengo ni idea dónde está este. Por ahí no es. He oído algo, tío, pero ni idea. Es por aquí, ¿no? Mira, aquí. Cojo el pájaro. Me doy la vuelta. Ahora vengo por aquí. Ah, eso deben ser las tierras andando. Toma, un bicho muerto. Ahí ya está. Parece que hay algo en el lugar de antes. Vale, o sea, tengo que ir ahí afuera. Vale. Es aquí, es por aquí. Mira, ahí hay una chica, hola. Déjame salir. Déjame saludar. Hola. Está aquí, ¿no? Está ahí. Y quiero salir de aquí. Quiero ir al exterior. O sea, ahí. ¿Cómo salgo, tío? Ni idea. Por aquí. Pues no. Ah, bueno, por el donde entré, ¿eh? Ando por aquí. Hay alguien ahí. Mira, ¿lo ves? Hay algo ahí. Vale, y ahora por aquí. Sí, ¿no? No, había que pasar unas rejas o algo. Doce. Qué logro más raro, chaval. Era aquí, mira. Mira otra cinta de vídeo, no jodas, tío. Cógela. Cógela. Esto es una puerta.
¿Esto es una puerta? No. Hostia, aquí no hay camino, tío. Ah, bueno, he vuelto al principio, vale. Pues si puedo pasar por aquí. Ahora que... De acuerdo, era ahí, ¿no? O sea, aquí dentro. Aquí es. Y ahora... Aquí. Y aquí. A ver. De momento, un cero. El váter. Tráeme la cabeza de una carpa. Que se ha montado un circo. La cabeza de una carpa. Vale, por aquí. Aquí hay carpas. Aquí, mira. Ah, no, eso es el... Ah, que eso es el meadero y el agujero es el cagadero. Vale. Todo lujo. Mira qué. No, anda, tío. Por aquí. No va a ser aquí, ¿no? Tengo un problema, no sé llegar. Ay, mira, mira. Un palo. Es una caña de pescado. Ya está, tengo la carpa. No. Hostia, no me jodas, que te voy a pescar yo, chaval. Intenta. Ahí pillo, ahí picó, ¿eh? Picó, picó. ¿Coño es eso? ¿Por qué tengo un cuadro negro aquí delante, tío? ¿Qué es eso, tío? No sé qué era eso, tío. Que tengo censura puesta o algo. No necesito el cuerpo. Corta la cabeza y tráemela. ¿Eh? ¿Eres incapaz de hacerlo? Entonces haz que alguien la corte por ti. ¿Qué me estás contando, tío? Vale, para aquí. Vale. Mamá, córtame esto, por favor. Tenía más cuadros. ¿Dónde estoy, tío? Voy clicando a todos lados. ¿Qué hago, tío? Como no me echa para atrás, entiendo que es por aquí. Mira la cocina. Córtame esto. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué traes ahí? ¿Qué quieres que le corte la cabeza? ¿Por qué traes eso a casa? Llévatelo de aquí y tíralo. Córtame en la cabeza, hombre, no te cuesta nada. Venga, tío, que es un pez, ¿en serio? ¿Tienes que dar con un serrucho 20 veces? Okay, por favor. Venga, puedo ir por aquí.
No, por aquí no salgo, tío. Hostias, qué perdido estoy. Por aquí sí salgo. Me doy aquí. Toma la cabeza. Un poco más se mete de cabeza ahí. ¿Y ahora qué? Dentro de la casa tiene que haber un sitio donde hay un maniquí. Marrón. Un maniquí marrón dentro de la casa. Pero más que no me suena haberlo visto. Esto era el cuarto baño, ¿no? El que hemos visto 20 veces. Esto era la cocina. Ya, chaval. Aquí vuelvo al mismo lado. Mira, ahí está. ¿Es esto? Sí, y además ha girado, con lo cual es esto. Aquí hay algo que está comiendo. Logro 18. ¿18 qué? ¿Qué es el tiempo que llevo jugando? Es que además ahora las puertas que le sale de los huevos, tío. Que me tengo que agachar. Que he abierto. Aquí puedo pasar. ¿Es aquí? Esto es un cuerpo, ¿no? Es aquí. Aquí. Aquí está el pájaro muerto ese. No es aquí. Había otro sitio donde había un maniquí. Esto es la entrada. Aquí hay un maniquí. Aquí es. ¿Qué señalas? Aquí hay algo comiendo. Aquí está. ¿Ves? Mi madre para coger las cosas. Sonido está para ahí. ¿Qué dice? Sí. Ahora está para aquí. Ahora está para este lado. No, para este. Está al revés. No veo, tío. Ahí. A ver, estoy. Teléfono. Tengo la cinta, ¿no? Ahora tengo que ver pasado de lo negro. Está 5 minutos andando por teléfono, pero ya se me ha olvidado lo apasionante. Dejo, me está decepcionando, tío. Mira que los que había visto de. Sobre todo a Beatty. A Beatty, que es un aficionado de estos. Me habían gustado, tío. Pero es que este me está. No sé, me está defraudando mucho. Mira que el otro, el Crimson, no me gustó mucho, tío. Pero este. Uy, me he perdido, tío. Este de momento. Y lo del cuadro ese negro ahí en medio, no sé qué era. Hola. Hostia, tío. Casco de casa. Aquí, ¿no? No.
Aquí. Aquí. Aquí no puedo pasar, aquí no es. Es ahí, es ahí. Es ahí, pero... Esto antes no estaba así, ¿no? O sea, yo podía pasar aquí dentro. Que es desagradable, chaval. Abre. A ver. ¿Y ahora qué? A ver, ¿dónde me llevan ahora? Nomás te lleva por los rieles, más o menos. ¿Qué pasa? ¿Que vas a espiar a tu madre, hermano, algo ahí? Te hago zoom. No se abre, gente. Yo estoy clicando el botón. Tengo que estar mirando para algo, seguro. Pero no lo pillo, tío. ¿Qué es ella? Si la miro se tuerce. No. Ahí, 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 ahí. Hacer una mano o algo, podía salir de la tele. Tiro poltergeist. Ah, mira, ahí hay algo, tío. Joder. Ahí. Que tengo que estar aquí. No pillo qué tengo que hacer. Bueno, me voy. ¿Puedo irme? No, porque no se ve una mierda. O sea, te dicen que te quedes aquí. ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Mira, ahora no está. Fijaros, ¿eh? ¿Lo veis? O sea, cuando lo quito, lo que se suponga que tenga que estar ahí no está. Pero le voy a reanudar y aparece ese cuadro y negro que no tengo ni idea de para qué está. Ah, que le están comiendo los ojos a la madre. Vale, hay algo ahí. ¿Qué es? 24. Ah, qué susto, mira, eso se me asusta. Que está muerta. Vale. No he sido yo. Que no he sido yo. Se te ve la cara. Te han hecho en los polígonos. ¿Dónde estoy ahora? Hostia, qué corte. Ponle a esa muñeca el pelo de la abuela. O sea, de la que se acaba de morir. Vale, ¿puedo entrar por aquí? Ponle a esa muñeca el pelo de la abuela. Vale, y la abuela estaba en una habitación que era esta. Que era esta. Que era esta. Ahí está. Hola, vengo a coger el pelo de la abuela muerta. No pasa nada, ¿no? Claro, es que te hace unas bandas negras. No me había fijado también. ¿Os dais cuenta aquí alrededor mío? Coge, coge el pelo ya.
pero te habla y dice. Ya está. Y ahora cojo la muñeca con el pelo de la abuela y se la llevo al bicho. Vale, ¿por dónde cojones vine? Por aquí. Sí. Por aquí. Sí, señor. Y ahora te doy el pelo de la abuela. Toma. Te metes poco más de cabeza para el agujero. Tengo que buscar una muñeca con el. Ah, se está aquí, no tengo que buscar mucho. Hola. Y la cojo. Y se le cae la cabeza. Y cojo la cabeza. Ah, no, se le ha cortado el pelo. Pues no, se la ha metido dentro de él. Que no me deja. No puedo hacer nada. Ah, vale. Se ha abierto esto. Es que alto está el volumen. Qué desagradable es, por Dios. Aquí, aquí, aquí. Estaba blanco. En la cocina está la abuela. Mira, no, es. Claro, tengo que buscar muñecas, vale. Y las que se le cae la cabeza es que no valen. Son falsas, ya lo pillé, tío. Corriendo. Y que. Mira, otra muñeca. Esta se le cae. Nada, ¿no? Bueno, pum, para afuera. Ah, pues no. No te vas para afuera. Pues busco otra muñeca. Aquí. Aquí me lo he abierto. Aquí está. Esta sí. No. Esta no. Hostia. ¿Dónde cayó, tío? Hola. No, pues no será. Por aquí. Aquí. Vale. Por aquí. Es que perdido estoy, chaval. Mira, mira. Y está así. Voy a quitar un buen volumen, gente. ¡Oh, qué gusto, chaval! Vale. Estoy agachado. Ya no. Esto no. Esta no. Pues no sé qué más casa me queda, tío. A ver. Esto puedo entrar. Ah, mira el bichito. Me deja pasar. Vale, está puesto para que no pueda salir. Vale. ¿De dónde vengo, gente? ¿De aquí? ¿Vengo de aquí? Sí. Hostia, tío. Hasta la primera. Que como no puedo correr, ¿sabes? Vale, ahí no es que haga, no haya algo, es que el refleja la luz, vale. Estoy dando la vuelta, 30. Esto es el tiempo que estoy dentro del juego, tío. Porque llevo 35 minutos de vídeo y de juego. Vale. Pero está ahí, tío.
salgo por aquí. Hay otra salida, tío. Espera. ¡Ey, mira! Esto no estaba antes. Vale. Aquí va a estar. Esto se abre. Hola. Esto estaba antes. Hola. Aquí. Un candado. Vamos a tomar por saco. Estoy perdido. Aquí está el bicho, que es el que no me deja pasar para salir de la casa. Aquí. Esta es. Pero, perdona. Perdona. Hola. ¿Ha desaparecido? Bueno, pues aquí. O sea que no es aquí. Aquí. ¡Ey! Una llave. Vale. Ya sé dónde es. Tengo que ir. Usted, aquí tiro el café. Tengo que ir donde estaba antes, que es en la entrada. Hola. Aquí. Y aquí. Y entro aquí. Y abro aquí. No. Aquí. Ah, vale. La cinta. Mira, los ojos se iluminaban. Vale. Y ahora no puedo salir porque las muñecas me tienen que hacer algo. Ah, que se ha roto. Ha sido esa muñeca malvada. Estoy fuera. Que me tengo que dar la vuelta. Mira, es. Ahí. Vale. ¿Dónde está? Vale, ya puedo salir. Muñecas malvadas por todos lados. Con cabeza llena de sangre. Es una mierda. Tele, aquí, ábrete. Y ahora meto el vídeo. Tiene una jugabilidad muy mala, tío. Una pena, porque prometía. Yo vi el tráiler y lo leí, la gente. Bueno, te cagas de miedo. Claro, te has gastado la pasta y quieres que otro pique. No sé, lo veo muy, muy, muy flojo, tío. No sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué hago abajo? ¿Y eso? ¿Pasa? El abuelo ha muerto. Al parecer ocurrió en la bañera. Justo a tiempo. Arráncale las uñas y tráemelas. Vale. En la bañera. El baño era esto que estaba aquí, ¿no?
Hostia, no sé dónde estoy, tío. El baño estaba al lado de la cocina, pero no había bañera, tío. Esto yo no lo vi antes. El váter moderno este. No sé dónde está la bañera. Me gustaría poder correr. Soy muy pesado, lo sé. Pero como no me está haciendo mucha gracia, porque lo veo muy, muy flojo. Estoy, tío. Voy al otro váter que conozco, que está aquí y para aquí. ¿Había bañera? Antes no. Ahora sí. Ahora, ya tiene las tenacinas y todo. Ala de las uñas del abuelo. ¿Quién no se mete a bañarse con unas tijeras? Bueno, con unas tenazas. Arranca, por favor, arráncale más. 36 minutos llevo. Dan logros por aguantar el juego. Es verdad, me están dando logros por aguantar el juego. Deben haber pensado, o lo está pasando tan mal que no va a aguantar tanto tiempo. Hostia, macho, ¿cómo es capaz de aguantar esto, tío? Nos está aburriendo. Yo creo que lo hacen hecho por eso. Hay que dar la gorda. Venga. Entonces te dan logros, que son 9 en total. Una cara. Venga, vamos. Abre la puerta. Estoy agachado. No, tío. Soy un niño, es que no sé qué soy. Porque. Espera. Que ahora tengo que volver, gente. ¿Qué es lo peor? Que tengo que volver. ¿Ha dicho? Escape. No. Escape. ¿Qué coño es esto? ¡Ah! Un cuadrado negro. Venga, anda. A la mierda. Por favor, pero qué chorrada es esta, tío. Un cuadro negro. Y me tengo que asustar. Porque pones un ruido. Venga, hombre. Hostia, tío. Porque lo he comprado en Navidades, o no sé en qué oferta. Por ahí, sí. Horas de primavera, creo, ¿no? En las de primavera. Que si no, te juro que lo devolvía. Sí, claro, te lo digo. Es que ni me lo acababa ni no subía el vídeo, claro. No voy a subiros el vídeo, lo grabo y luego lo devuelvo. No, no. Directamente dejaba de grabar y le devolvía. Ahora, como me lo tengo que comer, os lo coméis vosotros. ¡Hala! Así sabéis que no comprar. ¿Qué tengo que hacer ahora, tío? Ya le metí las uñas al abuelo. ¿Ahora qué? Vale, a la bañera. Sé llegar. Si ningún cuadrado negro me lo impide, sé llegar. Vale. Tira de la cadena llena de sangre. Tira de la cadena llena de sangre. Y estará la cinta. ¡Ay, dolor! Extra la cinta de vídeo ahí. Envuelta. Claro, bien, bien. En una bolsa de plástico para que no se estropee. El fantasma es listo, tío. Vale, y ahora venimos aquí. No, me tienen que dar un susto, pasar algo. Me vino del espejo. Y tengo a alguien detrás. ¡Ah! Ya está. Y ahora es aquí. No sé dónde salen las puertas. Y ahora metería. ¡Han robado! ¡Me han robado, tío! Mira cómo lo explico. ¡Mira que me han robado! Un fantasma cabrón me ha robado el vídeo. No me hagáis dar vueltas, no me hagáis dar vueltas. Ahí pasa algo. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que como tiene las sombras tan mal hechas, no sé si realmente está pasando algo. O no. Te doy la cinta a ti. Toma. Toma. Hostia, dar vueltas por la casa para encontrar la puñetera. Voy a subir arriba. Venga, ¿cómo? ¿Dónde estaba eso de subir?
En una manzana, eso estaba antes. Aquí, aquí. Ha sido suerte, porque yo estaría buscando un televisor. O sea, ha sido una suerte que te cagas. No sé, no puedo mover la cámara. Hay un cable, con lo cual entiendo que estará el vídeo aquí. Yo sigo el cable. Mira las tumbas. El abuelo, la abuela, el tío, la cuñada, el primo, demás familia. Hostia, qué JPG, chaval. Tiene cuerpo al menos. Mi madre. ¿Qué coño es esto? Mira, ahí se le ve. Ahí, ¿no? Claro, y si le diera escape, veo la... Ay, no, mira, ahora no funciona. ¿Por qué, tío? Si alguien lo sabe, si alguien llega a ver este vídeo... ¿Y sabéis por qué mierda ponen eso, tío? ¿Me lo decís? Voy a mirar luego en los foros. O sea... Dale la vuelta a todas las cruces de la casa. Dale la vuelta a todas las cruces de la casa. Ahora soy el del vídeo. Está haciendo hasta largo, tío. He perdido, tío. Vale, cruces. Ah, no. Hostia, me he vuelto a memorar. ¿Cómo? Me he perdido. Una mierda cueva. No hay cable. Escalera. Vale, guay. Sea, no son esas cruces, entonces serán los crucifijos. Crucifijos que haya por la casa, vale. Joder, mira que he visto juegos buenos de estos, tío. Juegos entretenidos. Me he comprado el malo, tío. Me compré el último. Este ya no es el último, porque sacaron otro después de estos de. Anomalías, ya sabes, la nueva moda de los juegos de anomalías. Y salió otro después que este, pero cuando yo me compré este era el último que habían sacado. De hecho, también te sacan juegos los de GeoCheat como churros, ¿sabes? Mi juego, 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 juego. Y me compré el último. Dije, bueno, voy a comprarme el último, que no me gustó ningún vídeo, porque de los otros sí. Y aunque a lo mejor vosotros, los que veis este canal, y gracias, no lo habéis visto. Dije, ah, yo sí, entonces no me va a dar la cosa, me sé la historia, sé qué tengo que hacer. Dije, va, me voy a comprar el último. Pero creo que lo he hecho mal. Hostia, tío, hay un problema, ¿sabes? El problema es que... No sé dónde están los crucifijos. Aquí había un cuadro, pero ya no está. Me guían las chispas esas. Hostia, aquí no había una. Aquí no había unas escaleras, tío. Ahora están aquí. Vale. Vale. Esto es la cocina, tío. En la cocina, en el comedor, podían poner un crucifijo, ¿no? No. No hay crucifijos en la cocina. Mira, aquí hay un... ¿Pero son cristianos? No me he enterado, pero si había un centro budista, mira, un crucifijo. Vale. Sabemos cómo son. En el váter.
Mientras cagas, no, mientras te bañas, porque... Mira tú, San Ignacio. ¿Qué hace ahí? Esto no se abría, coño. Aquí es donde estaban antes rezando. Mira, esto es un altar. Ya, pues si aquí no hay vía al pasillo. El pájaro me está enseñando el camino. Está el pájaro, tío. Aquí no estuve antes, chaval. Mira otro. Se apaga, ahora tendremos San Pancracio. Vale. No, esto daba la calle, tío. Este. ¿Qué me enseñará, tío? Señala ahí. ¿Y aquí dónde es? Pero es que aquí estuve antes. Joder, qué escondido, tío. Vale. Está todo lleno de sangre. Aquí. Que no había antes. Vale, te los van poniendo. Va. Te los van poniendo, tío. Que sí. Aquí. Ahora donde no había uno, hay uno. Vale. Este será el último, ¿no? Que tiene pelo. O algo, no sé qué tiene. Qué miedo les dan a los coreanos, a los japoneses con el pelo, tío. Y ahora me soltará otro cuervo. ¿Arriba? No. Míralo, mira. Que vuela. Aquí. Sí, pero aquí ha estado. Voy. Lo perdí. Aquí. Ay, chaval, joder. Bueno, todo lleno de sangre, aunque es negro. ¿Y ahora qué? ¿Arriba? No. Yo creo que ese lo estoy siguiendo y no lo tengo que seguir. O sea, que está dando vueltas todo el rato. Bueno, que te sigo, tío. Porque ahora puede haber uno en la cocina, perfectamente. Cocina no han cerrado. Pero está aquí. Sí, 48 minutos de paciencia. Aquí no hay nada, tío. No me cierre la puerta. Encima. Aquí ya estoy. Ah, que ahora hay más pelo. O antes, mejor la de antes y no me fijé, ¿sabes?
Subo para arriba, gente. ¿Qué me queda? A ver, voy a subir arriba. A ver si aquí hay algo. Aquí no veo nada. En esta super habitación tan molona no veo nada. ¡Ajá! Todas las muñecas con la cabeza muerta. Una super muñeca con la cabeza muerta. ¡Ah, que exageran! Y ahora estoy. Ahora soy el presente. Y se acabó. El juego se acabó. Vale, y ahora. Sigue el cable. No aparece ninguna imagen. Pero voy para aquí para ver a los familiares muertos y me matan. No me puedo ni agachar, tío. A ver, el tío es buen empleado. Hay que reconocerlo, que yo ya en la primera cocina me habría marchado. Dicho, jefe, mira, esto es lo que hay. No había más. Yo lo que hubiera dicho. Pero el tío se nota que se. Que no jodas, que no me puedo ir. ¿Hola? Ni para adelante ni para atrás. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Que no está pensado para que haga esto? Que salgo. Ay, mira el abuelo. Ah, que escape. Vale. No escapas. Y ahora me tendré que ir de la casa, entiendo. Porque ahora se corre. ¿Sí, pero dónde estoy? Esto es la entrada. ¡Hala, fuera! Llegué. Me escapé, ¿no? Dame un logro Good Ending. W. Puedes escapar. No puedo hacer nada. Una hora, tío. Ah, que dejó la cámara, decía yo. Pues si es que. Ah, mira, ahí va el monstruo, ¿no? Ya se lo cargó. Y mira que va andando y el otro corriendo, tío.
rápido. Lo está descuartizando. No me puedo mover, ¿eh? Si me pudiera mover ya enfocaría algo. Sí, lo está descuartizando, obviamente. Es un líquido de frenos. Este es el chaval que veíamos en los vídeos. Así que... Tráeme. Ah, que ahora ya lo manejo yo. Creo que ya me lo había acabado. Se me está haciendo largo, tío. Vale, ya me han cerrado todo. Para que entiendo que vaya directamente al camino que tengo que ir. Dice, mira, no des más vueltas. Que aún te tenemos que dar un logro de haber aguantado 80 minutos en este juego. Y eso, amigo, son 80 minutos. Toma. Por aquí, ¿no? Ah, toma, bicho. Comedica. Cara buena. ¿Pero qué es esto? ¡Qué mierda! ¡Ay, qué mierda más gorda, tío! Venga, mantén espacio para emitir. ¿Qué tal? Esta canción es buena para YouTube. Venga, hasta luego. Hay una escena post créditos. Ah, todo esto fue lo que recuperamos del centro. Es una grabación un poco inquietante. No es nada del otro mundo. ¿Quién la grabó? No lo sabemos, nos lo enviaron a la oficina. ¿No será del chico que lleva un tiempo sin venir? Que no. Ah, puede ser, aunque le dije que trajese algo bueno. Lo tendría que haber traído a él y no enviárnoslo de esta manera. Pero la última parte, desde que se fue a grabar aquella casa, no ha vuelto a venir a la empresa, ¿verdad? No, pero ¿qué estás insinuando? Obviamente esto de edición es un montaje. No vuelvas ni a mencionarlo. Ah, tienes razón, claro, jefe, disculpa. Ojalá vuelva pronto al trabajo. Vas al baño. Vale, de acuerdo, pero vuelve rápido que vamos a discutir el próximo proyecto. Muy bien. Mira, el jefe le mata al chaval. Que me tengo que pasear por aquí. Ay, algo tocó. ¿Qué pasó? Ah, que me han abierto. ¡Oh! ¡Oh! Sí, una mierda me acordé. No os gastéis el dinero, tío. No lo gastéis, ya lo habéis visto, es una mierda. Es malo, tío, es un juego malo. Chillas, es un juego malo, tío. O sea, me voy a quitar el sonido porque me está hasta molestando. Es un juego malo, muy mediocre, tío. De andar por la casa tocando objetos, sin susto, sin nada, es un juego malo, tío. Ya lo siento. Una hora encima. Es malo, tío. Y mira que les he visto buenos juegos a estos, pero este es malo. Este es malo. Lo reconozco.
Es malo, creo que lo cogí de oferta a 6 euros o por ahí, debe valer 9, 10. No son juegos caros los de estos de Chilla, pero este es malo, tío. Bah, bueno. Y lo de los cuadrados negros, no lo entiendo. Sigo sin entender esa chorrada. Bueno, me voy, gente. Me voy porque me ha dejado un mal cuerpo de lo malo que es. ¿Qué le voy a hacer? No todo lo que voy a tener de juego de terror van a ser buenos. Este es malo. Ya está, es un juego de terror malo. Listo. Chao, cuidaros.